to be educated, but I'm so frustrated. Hello to my loneliness. I guess that it... ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas a un nuevo video. Mi nombre es Jessie. Muchísimas gracias por estarme acompañando. Y como pueden ver, chicas, pues la verdad es que me acabo de salir de bañar. Está haciendo un calor pues bien tremendo, ya saben. Si escuchan un ruido extraño, ya saben que es el ventilador. Un chiquitito que tengo, porque el grandecito que tenía, que ya estaba todo estartalado, pues ya por fin se terminó de descomponer. Se me cayó más bien y se descompuso. Ahorita ya me voy a poner a hacer de comer. El día de hoy voy a hacer unas lentejas. Porque, ¿qué creen? Toda la semana pasada no les di lentejas a los niños. Y les digo que tengo que agarrar esa costumbre de darle una o dos veces lentejas a la semana. Pero pues sí, la semana pasada no les hice ni un día. Entonces el día de hoy dije, no, sus lentejas. Comenzando la semana bien con sus lentejitas, y ya las puse a cocer y todo. Ya nada más ahorita me voy a poner a picar el jitomate, el cilantro, cebollita, ajo. El Juanca anda por ahí arreglando unos últimos pendientes. Ahorita ya está de descanso, pero ya saben que ese hombre no se está quieto. Entonces por ahí anda haciendo no sé qué cosas. Y listo, chicas, ahora sí, ya quedamos más presentables, fresquecitas y oliendo rico. Ahorita ya nos vamos a apurar a preparar las lentejitas, porque Ian ya no tarda en pedir de comer. A esta hora más o menos empieza a pedir comida, pero todavía no me pide porque saben que anda come y come mangos. Ya ven que compré mangos el miércoles de tianguis, entonces eso es lo que anda haciendo. Pues Melanie anda en la escuela. Pero como les digo, voy a preparar ya las lentejitas para que estén listas y poder darle de comer a Ian y comer yo y que coma el Juanca. Pero bueno, mis bellezas, bienvenidas a un nuevo video. Espero que me acompañes hasta el final, y si es que te gusta este video, me regales tu like. Oigan, pues miren, ya tengo aquí friendo el chorizo. De hecho, ya está bien doradito. Y le voy a agregar ya lo que es el jitomate. Miren, aquí ya lo tengo picado, también el cilantro. Pero primero doré lo que fue el ajo con la cebolla y después el chorizo. Y ahora sí le voy a agregar el tomate, jitomate. Yo lo conozco como jitomate, pero bueno, aquí lo vamos a dejar que se fría también con el chorizo y a que suelte un poquito su jugo. No al grado de que se seque, pero sí que suelte el jugo. Y ya después le voy a agregar las lentejas. Miren, aquí ya están cociditas. Les digo que esas las cocí desde temprano. De momento así vamos con la cocinada. ¿Qué creen? El día de hoy íbamos a hacer agüita de limón, pero me dijo el Juanca que el limón estaba bien caro. Creo que ya traía él sus limones y eran 40 y tantos. Y le dije, no, mejor tráete poquitos y hago agua de otra cosa. Entonces puse a remojar avena con vainilla. También le agregué una varita de canela, pero ya saben que me gusta deshacerla. Y pues ya al momento de moler le voy a agregar esta leche evaporada. Pero sí, el agua de hoy va a ser de avena. Oigan, estaba ahí moviéndole a la cazuela y vean, me botó todo el juguito del chorizo con el jitomate. Pues ya me va a tocar cambiarme de camisa, pero ni modo. Oigan, ya le agregué las lentejas y les puse, bueno, le puse un poquito más de agua para que estén caldositas. Y aparte, pues ahorita todavía tienen que hervir. Ya no los dejo hervir mucho porque pues las lentejas ya estaban cocidas. Pues ya nada más le voy a agregar por último el cilantro picadito. Y ahora sí, pues ya las vamos a dejar hervir. Y también ya voy a preparar el agüita de avena. Le puse un poquito más de agua para poder molerla bien, porque a mí no me gusta colarla. Digo, ustedes la pueden colar si gustan, pero yo no, porque siento que pues el gabacito de la avena es muy buena fibra. Entonces le voy a agregar toda esta cajita de leche evaporada y ahora sí la vamos a moler. Oigan, no es por nada, pero qué rica me quedó el agua. Y miren, le acabo de poner un hielote de estos de a medio litro. Esos botes de crema yo los lavo súper bien y hago estos hielotes. Porque los hielos esos como de cubitos, como que siento que se deshacen bien rápido y no enfrían el agua. Entonces me gusta agregarle uno de estos, pero vean,
De verdad que me quedó deliciosa, deliciosa. Y bueno, las lentejas ahí van, que nada más no quieren hervir, pero yo ya me voy a arreglar. Y bueno, ya me voy a comenzar a arreglar porque no quiero andar así con mi cara de muerto. Pero pues quería platicarles. Yo creo que ustedes ya lo vieron en el título. Y pues sí, chicas, compramos un carro. Quiero explicarles un poquito más o menos la historia de este carro. No estaba dentro de mis planes comprar un carro en estos momentos, porque yo tengo prioridades, chicas. Entonces, a finales del 2022, en diciembre exactamente, se nos presentó esa oportunidad y creo que nos tocaba. Prácticamente el Juanca, al ver ese carro, se enamoró. Yo sé que es un carro viejito, chicas, y que por ende va a tener sus detalles. Es un carro que no utilizaban y que ya llevaba varios años parado. Y quiero abrir un paréntesis para darle las gracias a mi amiga Adri, porque si no hubiera sido por ella, esto no hubiera sido posible. Y les voy a decir por qué. Porque ella nos lo vendió y prácticamente nos dio muchísimas, muchísimas facilidades para poder pagar ese carro. Mi amiga Adri me dijo, ¿sabes qué? No sé qué tenga. Trae a tu mecánico para que lo revise y shalala, shalala. Llevamos al mecánico y el mecánico nos dijo, pues se oye un poquito extraña la... ¿qué? ¿La marcha? No me acuerdo porque yo de carros no sé mucho, chicas. Pero él nos dijo que era nuestra decisión porque él vio a Juanca muy animado. Él le dijo que pues sí tenía varios detallitos y que no sabía decirle a ciencia cierta cuánto era lo que se iba a gastar para poderlo reparar. Pero por lo mismo también de que él es su amigo, le dijo, no te preocupes, yo te echo la mano, yo te lo arreglo y tú me vas pagando como puedas. Y pues imagínense, todo se acomodó como a nuestro favor. El carro nosotros lo compramos a finales de diciembre o principios de enero, no me acuerdo muy bien, aquí les voy a poner la fecha, porque grabé cuando fuimos con la grúa por él. Ese carro ya lo tenemos nosotros de hace 3 meses y medio más o menos. Nada más que yo no les había dicho nada porque es un carro que yo fui pagando en pagos o pagando poco a poquito. Porque pues les digo, realmente no estaba dentro de mis planes. Acabamos de pasar por un gasto muy fuerte que fue la loza de la casa. Probablemente para cuando ustedes vean este video yo ya haya dado mi último pago de ese carro. Entonces ahora sí puedo decir que oficialmente ya es de nosotros. Y yo quería que el Juanca no dijera nada porque el carro estaba descompuesto, o sea, el carro no andaba. Yo tenía el carro, pero estaba aquí parado. Y ustedes van a decir, Jessy, ¿pero por qué compras un carro que no anda o un carro usado o así? Creo yo que todas tenemos posibilidades diferentes y la verdad es que yo no cuento como para ir a la agencia y comprarme un carro nuevo. De hecho, el carro que tenemos pues tampoco fue de agencia, chicas. Nosotros lo compramos igual, de seguro. Segunda mano. El chiste es que el Juanca es molón. Es molón. Y le dijo mi amiga Adri, ¿sabes qué? Si te lo vendo, no te preocupes. Yo lo que quiero es que el carro ya no esté aquí. Y yo les doy chance para que me lo vayan pagando. O sea, no se preocupen. Y es de esta manera de la que nosotros nos pudimos hacer de este nuevo carro. Como les digo, es un carrito usado, ya tiene sus añitos, tiene sus defectitos. Pero poco a poco, primeramente Dios, lo vamos a ir arreglando, pensando a un futuro que ahorita ya no va a ser muy lejano.
sí vamos a necesitar dos carros. En primera, porque yo tengo a los niños en las escuelas hasta acá. Me queda lejos del rancho, de la casita. Y el Juanca obviamente necesita en qué moverse para irse a trabajar. Varios de mis familiares ya sabían que teníamos el carro, nada más que pues yo todavía no lo hacía público. Pero últimamente ustedes han visto al Juanca bien feliz, bien contento. No me acuerdo exactamente en qué fecha fue que fuimos a cambiar los papeles de nombre de propietario. No sé cómo se diga, pero el chiste es que hacer el cambio de los papeles. ¿Qué tal, chicas? El día de hoy es 8 de enero. Sí, es 8, ¿verdad? Sí. Es 8 de enero. Y pues bueno, el día de hoy vamos a ir a arreglar lo de el papelaje del carro. Ya vamos aquí, bien emocionados. Miren, aquí viene Juanca. Él no viene emocionado. Dios mío. No es cierto. Ay, no, chicas, de verdad que no lo puedo creer. El carro pues ya lo tenemos con nosotros desde hace tiempo. ¿Cuánto tiene el carro con nosotros? Como un mes ya, ¿no? Un mes. Voy a tener por fin los papeles. Ahorita nos dirigimos para allá. Y pues bueno, acompáñenos. Pero les digo, nadie te da un carro así de ten, llévatelo, vamos a cambiar los papeles y aún sin yo pagarlo. De verdad que no saben lo agradecida que estoy yo con mi amiga Adri y más que nada por la confianza también. Ella a ojos cerrados confió en nosotros. El chiste es que hace algunas semanas el Juanca le llevó el carro ya al mecánico. Pero pues sí, chicas, se logró, compramos un carro. Y créanme que no hago esto con el fin de presumir ni nada de eso. Simplemente es compartir mis vivencias con ustedes y mostrarles que sí se puede, chicas. Todo en la vida se puede. Lento, pero sí se puede. Leí varios comentarios por ahí que me decían que no fuera aguafiestas. Pero no es eso. Es sino que estaba apenas el carro en veremos. Apenas lo habían echado a andar y el Juanca ya andaba bien emocionado. Pero yo le dije, o sea, espérate, el carro ya prendió, pero no sabes si avanza, no sabes si frena, no sabes, o sea, no sabes nada. Yo le dije, ¿qué tal y tenemos que ahorrar y comprar otras piezas y esperar más tiempo? Y yo no quería anunciarles algo que después ustedes me fueran a estar preguntando de Jessy, ¿qué pasó? Jessy, ¿qué pasó? Jessy, ¿qué pasó? Y yo quedar con mi carita de payaso. Y por eso yo le dije, espérate hasta que ya te lo entreguen y te digan, pues ya lo puedes usar, entonces ahí sí. Ya tenemos carro porque prácticamente pues lo teníamos pero no andaba. Y bueno, ustedes van a decir, Jessy, ¿qué pasó con el otro carro? El otro carro tampoco sirve. El otro carro está por reventársele una banda. Y o sea, sí sirve y todo, pero mi papá me dijo, si ustedes siguen usando ese carro y se revienta esa banda, se va a amarrar el motor y olvídate el dineral que te vas a gastar en arreglarlo. Entonces decidimos mejor ya no agarrarlo, por eso andábamos sin carro. O sea, el carro les digo, sí prende y todo, pero por precaución, antes de que pase a cosas mayores, decidimos ya mejor dejarlo descansar. Vamos a ir arreglándolo también poco a poquito, a ponerlo al 100, porque pues es como todo, chicas, los carros son de muchísima ayuda, pero también son un gasto. Oigan, vean quién llegó. ¿Dónde andabas, Juanca? Salí a asomarme y no estabas. Ah, es que andaba por ahí. Les digo que anda bien volado. Oye, ya les platiqué lo del carro. Ahora sí ya les puedes decir. Sí se puede. Ya ven que sí se puede. Pues se endroga uno, pero tiene que... Se puede, de que se puede, se puede. Sí, ¿verdad? Claro. Ya andas bien volado, que ya ni te crees. No, pues, ya te crees mucho más bien. No, me creo poco, no soy nada. Estoy a gusto porque nos fijamos metas y creo que lo estamos cumpliendo, aunque sea despacio, pero para ahí vamos. Y pues, ahora sí que no hemos hecho nada en el terreno, no es por otra cosa, sino porque pues, no había en qué movernos. Entonces, pues ahorita que ya otra vez volvemos a tener carrito, vamos a movernos para echarle otra vez ganas al terreno. Uh-huh. Dios. ¿Y cómo te sientes? Muy contento, muy feliz.
Me siento muy contento, me siento muy feliz. Esa canción apenas queda ahorita, ¿no? Sí. Yo le quisiera dar las gracias a la señora Adriana. Si es que nos está viendo en este momento. Claro, si es que nos está viendo en este momento, pues decirle que muchas gracias de todo corazón. Pues no cualquier persona hace lo que hace. Más que nada nos fía el carro. Muy, muy amable la señora, de su parte se portó muy bien y pues más que nada. Confía en nosotros más bien. Confió en nuestra palabra. Sí. Sin conocernos. Sin conocernos, confío en nuestra palabra. Sí. Muy gustoso, muy contento y muchas gracias a la señora, repito, a la señora Adriana. Si me está viendo, muchas gracias por darnos la oportunidad y vendernos el carrito, que yo vi que desde la primera vez que lo vi me enamoré de él. No vine a golpear. Choposo. No me cabe la felicidad. ¿No te cabe? No me cabe. Oigan, chicas, ¿qué creen? Acabamos de venir a buscar una pieza. Bueno, el Juanca anda buscando una pieza para el carro. Y ahorita venimos por ella, pero voy a aprovechar, ya que andamos aquí en la calle, para mostrarles pues el carro que compramos. Les digo, no sé yo la marca, pero ahorita el Juanca les va a decir. Nada más sé yo que es un Golf, pero ¿sí Golf? Un Golf, sí. Es un Golf, pero ahorita se los voy a mostrar. Este auto ya se puede prender las luces, se la apaga y se prende. Ah, sí, es que al otro carro no le servían las luces, papi. ¿No? ¿Y a este sí? Mira, a ver. Son diferentes, mi amor. Sí, son foquitos. ¡Ah! ¡Wow! Ya lo vamos a apagar. ¡Órale! ¡Qué padre! Este es el carro. Les digo que es un Golf, creo. Y pues obviamente así se ve por fuera. Le faltan ahí sus... ¿Cómo se llaman las que van ahí? ¿Tapas? Está bien bonito. Bueno, chicas, es que yo lo veo con mucho amor. Para mí está bien bonito. El Juanca tapando la placa. Es un carro automático. Ay, ay. Vean. Así se ve por dentro. El Juanca ya le anduvo limpiando ahí, pero pues le hace falta, miren, una buena aspirada. Ahí anda ahí, en adentro. Acá, miren. Aquí. Ajá. Estas cositas. Uh-huh. ¡Salud! ¡Magia! ¡Magia! Vean, ahí tiene la palanca. Y la verdad es que está enterito el carro. Ahí el Juanca trae unos cables conectados porque ya saben que el Juanca no puede vivir sin su música. ¡Está hermosísimo! La parte de atrás así está. Igual necesita su limpiadita, su aspiradita, sus tapetitos y todo. Pero eso ya va a ser después, chicas, con más calma. Vean la cajuela. Trae como esas cositas que se levantan. Esa es la cajuela, chicas, donde prácticamente se va a guardar el mandado y cosas así. Y eso es todo, chicas, ahora sí. Aquí la gasolina. Ya nos vamos, chicas, porque ya llegaron dos camionetas. Pero no sé si a ustedes les pase, chicas, que andan grabando bien a gusto y de repente llega gente... Y como que se cohiben, yo como que me cohibo, porque no es lo mismo hablarle al teléfono que hablar así, viendo, o sea, delante de personas que me estén mirando, me da mucha pena. Pero sí, ya nos vamos, como les digo, no encontramos la pieza, pero dice Juanca que mañana va a ir a otra refaccionaria y ojalá ya sí la encuentre. Pero sí, ya nos vamos a la casa. Oigan, chicas, yo no sé qué le pasa al Juanca el día de hoy, pero anda, come y come, le digo que si trae muchos antojos. Ya se comió. ¿Qué comiste? Palomitas. Palomitas. Pastel con leche. Lentejas. Lentejitas. Ajá. Y ahorita para amenizar, un pollito dorado. Son las 10:30 de la noche. Ya estamos casi a punto de irnos a dormir. Y se acuerdan que hice caldito de pollo y guardé esas piezas para hacerlas pues en otra cosa. Y él me dice, oye, ¿no se te antoja un pollito dorado? Ya se está preparando aquí su pollo.
Ay, no, dices que se me antoja un taco de pollo con salsita. Y aquí está, bien tranquilo, esperando a que se dore su pollo. Ni descanso, ni descanso. Ay, no. Pues nada más les estoy mostrando cómo es que le quedó el pollito a Juanca. Aquí tiene tortillas y está comiendo con salsita, con limón. Y mírenlo, bien mal pasado el Juanca, sufrido, pobrecito. Ay, cómo sufro. Pero sí, chicas, ya estamos cenando. Y digo estamos porque también me invitó un taquito, ¿verdad? Pero bueno, chicas, provechito. Provechito.